Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça. Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 5. Hemos tenido episodio a las 7, volvemos a tener ahora episodio a las 9. Y sí, todavía no he visto los likes, pero estoy seguro de que vais a reventarlo, que vais a llegar a más de 50, pero sobradísimo. Vamos aquí a las negociaciones y diréis, ¿qué haces aquí? Estoy aquí porque ha surgido la posibilidad de fichar a un par de jugadores. Un par de jugadores que son Vinicius y Lunin. Sí, son estos dos jugadores. Tengo la posibilidad de ficharlos, ¿por qué? Porque ya, digamos que acabo el mercado de traspasos de verano y ya pues se les puede volver a fichar para otro equipo. Y ese equipo es el nuestro, es este Barça. Vamos a intentar fichar a estos dos jugadores, ¿vale? Con Vinicius lo tenemos fácil. Tiene cláusula, ¿vale? Tiene cláusula, pagando el dinero de... Es que realmente no sé si tiene cláusula. Creo que sí, creo que sí. Porque aquí he pasado un 26 a un 100%. Seguramente eso es el dinero de la cláusula. Y después pues habría que meterle aquí a Vinicius más años de contrato. Supongo que habría que subirle el sueldo. Porque veis que a Vinicius le cuesta, ¿eh? Le cuesta, lo vamos a dejar así en un 90%, ¿vale? Se le queda una cláusula más baja de la que tiene ahora mismo, bastante más baja. Va a cobrar bastante, ¿vale? Va a cobrar 4.100.000. Prácticamente lo mismo que Hummels, creo. Pero bueno, pues es un fichaje bastante interesante, ¿no? El de Vinicius. Esto si lo bajamos aquí un poco, 85. Lo vamos a dejar así de momento, ¿vale? Como sabéis que después se puede renegociar, pues de momento lo dejamos así, ¿vale? Creo que es una oferta interesante por Vinicius. Y al igual que por Vinicius, vamos a intentar también traer a Lunin. Con Lunin está más complicado, porque veis que... veis que es ese... la cuota de traspaso... está al máximo y está en un 29%. Es complicado, ¿vale? Es bastante complicado. Es bastante complicado. Es que veis que aquí metiéndole el máximo de todo, se queda en un 32%. ¿Qué jugador podría meterle yo aquí? Podría meter a Denis Suárez, pero como comprenderéis, Denis Suárez pues es un jugador con bastante más valor que Vinicius. Que Lunin, perdón. Entonces vamos a dejarlo así, con una opción de reventa al máximo, con la cuota de traspaso al máximo. Y a ver qué se podría hacer con esto, ¿no? Y a Lunin, pues bueno, veis que lo podemos dejar así. Le subimos aquí un poco la cláusula, le subimos el sueldo, 87. Vamos a intentar 89. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Es más complicado, es bastante más complicado fichar a Lunin porque no tiene cláusula. Pero bueno, Vinicius parece que sí que lo vamos a poder fichar. Y vendría en el mercado de invierno. Ya dije que no me gustó fichar en invierno, pero estos dos jugadores eran objetivos para el mercado de verano y no pudieron venir. Tenemos partido contra el Betis, y sí, lo vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugar este partido contra el Betis. Porque el siguiente de Español, quizá el Español es un equipo inferior al Betis, ¿no? Pero es un derbi, quizá... No, venga. Vamos a jugar el partido contra el Español, vamos a jugar el derbi, tío. Vamos a jugar el derbi. Vale, vamos a hacer el equipo pues para este partido contra el Betis, que vamos a saltar. Y como estáis viendo, el equipo está bien, la verdad. El equipo está bien así, podríamos poner a Dembélé por aquí, poner a Messi de delantero. Podríamos poner a Sergi Roberto en el medio. No, tampoco vamos a quitar a nadie, es que veis que están todos con la moral alta, ¿no? Sí que es verdad que hay jugadores con la moral más alta todavía, pero bueno. Estamos bien así, nos vamos a enfrentar al Betis. Y vamos allá, cuarta jornada de liga. Vamos a por la cuarta victoria. Y ahí está, 2-5. Ganamos al Betis y nos llevamos la cuarta victoria de la temporada. Sumamos 12 puntos, nosotros y el Madrid somos los únicos que de momento hemos llegado a esa cantidad de puntos. Y solo, además, esos dos goles que nos ha metido el Betis, los dos primeros que encajamos. Semedo desata potencial. Semedo desata potencial, vale. Y tenemos que seleccionar jugador favorito. ¡Ojo! Vale, aquí nos dice lo de Semedo. Ha estado realizando muy buenas actuaciones. Jugar con más regularidad podría ser fundamental para permitirle destapar todo su potencial. Vale, pues Semedo que apunta alto. Y después tenemos lo del jugador favorito. Vamos a ver a quién cogemos, tío, no lo sé. Sinceramente no sé quién coger como jugador favorito. Aleñá, tío, vamos a coger a Aleñá. Voy a coger a Aleñá, ¿vale? Vamos a darle la confianza a Aleñá, ¿vale? Que además lo hemos usado ya en algún partido jugando y me ha gustado bastante. Aquí tenemos los jugadores estos a seguir. Di María. No sé yo si me puede llegar a interesar Di María, tío. Tenemos a Dembélé, tenemos a Malcolm, tenemos a Messi. No sé yo la necesidad de traer a Di María. Vamos a avanzar.
se inscribirá Carles Aleñá en mis jugadores favoritos? Pues sí, inscríbelo, inscríbelo, porque me parece un jugador interesante y un jugador al que le vamos a dar bastantes oportunidades. Saltando partidos quizás más complicado, porque tiene poca media y eso, pero cuando juegue va a tener minutos, va a tener bastantes minutos. Ahí está Aleñá, tío. Además, para jugador favorito, yo creo que es conveniente poner a jugadores jóvenes y tal. Bueno, tenemos aquí a Aleñá, ya lo estáis viendo. El primer jugador favorito de esta Liga Master. Sabéis que más adelante se pueden coger más. Novedades con Vinicius y rotas las negociaciones con Lunin. Vale, Vinicius podría llegar, ¿eh? Podría llegar Vinicius. Tenemos nueva misión en Liga, 5 victorias consecutivas. El equipo parece estar en plena forma, puesto que puede desencadenar 5 victorias seguidas, ¿verdad? Pues estamos a una. Y estamos a una, que además va a ser en este partido que vamos a jugar contra el Español. Aquí vemos a Carles Aleñá. Conquistó la International Champions Cup de Norteamérica, conquistó la Supercopa de España y además inscrito en mis jugadores favoritos. De momento es lo que tiene Aleñá. Vamos a ver las negociaciones. Vamos a ver las negociaciones con otros clubes y con Lunin. Bueno, con Lunin habrá que esperar, ¿vale? Para intentarlo de nuevo. Y con Vinicius, pues con Vinicius lo tenemos casi hecho. Con Vinicius lo tenemos casi hecho. 82%, no voy a arriesgar a un 82%, ¿vale? No le podemos meter más años de contrato, pero sí le podemos bajar el sueldo. 87. Vale, 92, una cláusula más alta. Vamos a dejarlo así, ¿vale? No, mira, es que para tocar la cláusula tocó esto. 87% es un porcentaje altísimo de que acepte. Así que vamos a confiar en que Vinicius acepta. Y nos vamos a ir al partido contra el Español, ¿vale? Vamos a jugar este partido. Quinto partido de liga. No hay nada que pueda saber mejor que la victoria frente a ese rival. Vamos a llevárnosla. Ahí está, estoy motivando al equipo de cara a este partido contra el Español. Vamos a ver quién juega, a quién vamos a sacar. Después el partido contra Brujas, en la Champions. Piqué no va a jugar, jugará un Titi. Semedo está fuerte, vamos a poner a Semedo. Sau está fuerte, vamos a poner a Sau. Vamos a poner también a Suárez. Vamos a poner a Luis Suárez. Messi lo vamos a poner en la banda. ¿Y qué más? Pues podemos sacar más jugadores, ¿eh? Hay más jugadores para sacar. Vale, no tengo que bajar para ver a nadie porque están los 23 jugadores aquí. Pues hay que quitar a Coutinho. Hay que quitar a Coutinho. Venga, vamos a poner a Dembélé. Vamos a poner a Dembélé en este caso a la izquierda, ¿vale? La banda izquierda. Como titular y en el banquillo, pues vamos a poner a Malcolm. Vamos a poner a Aleñá aquí por Piqué. Y yo creo que así más o menos vamos bien. Hemos dejado a Lenglet fuera de la convocatoria. Se queda Lenglet y Jordi Alba fuera. Bueno, Jordi Alba que descanse y Lenglet pues... pues Lenglet es el cuarto central. Tampoco se puede quejar aquí mucho. Vale, vamos a ir con este equipo. 97 de espíritu de equipo. Ha bajado un poco. Ha bajado un poco el espíritu con respecto a la alineación anterior, ¿no? Que tenía 98. Y bueno, poco a poco pues la subiremos hasta 99, ¿no? Tampoco queda mucho. Están casi todos con la afinidad al máximo, con las tácticas. Y eso es muy, muy bueno. Vamos al partido contra el Español, ¿vale? Este primer derbi de Barcelona. Y a ver qué tal. Bueno, y estamos ya en el estadio del Real Club Deportivo Español. Para jugar este derbi, ¿vale? Para jugar este derbi de Barcelona. Creo que podemos ganarlo. Y vamos a ello. Sin más. Bueno, primera jugada del partido, gol del Español. Es la primera jugada del partido, ¿vale? Gol del Español. En serio, tío, no sé defenderle a la máquina, tío. No sé defenderle a la máquina, tío. No sé defenderle a la máquina. Marca el Español en la primera jugada, como digo, y nada, pues a joderse. No queda otra. Buen robo de Messi, tío, buenísima. Vamos, Suárez, desmarca. Desmarca, Suárez, venga, vamos, ahí está, joder. Buenísima, buenísima. El robo de Messi, la entrada de Messi. Y después el gol de Suárez, ahí está, tío. Empatamos el partido contra el Español rápidamente, ¿vale? No ha pasado mucho tiempo desde el primer gol. Y ahora nos toca marcar el segundo, tío, remontar este partido. Madre mía, brutal la jugada, tío. Messi que de nuevo corta un pase y acaba la jugada, tío, casi en gol. Qué
mal remata Suárez, tío. La jugada de combinación ha sido buenísima por la banda, pero es que el remate de Suárez ha sido lamentable. ¡Qué tronco Vidal, tío! Vidal tronquísimo, pero vamos, el pase al final ha sido bueno. Y el portero que salva el remate ahí de Dembélé. ¡Ojo, Suárez! Ha sido fuera de juego, no sé si ha sido fuera de juego, pero vamos. El tiro ha sido lamentable, ha sido fuera de juego, sí. Pero vamos, que igualmente el tiro ha sido muy malo. Ahí se ha estado bien la combinación, ¿eh? Ahí la combinación Messi-Suárez ha estado perfecta. Y Messi, que no va a fallar, tío. Messi delante del portero que marca el 1-2, ahí está. Buenísima, tío, buenísima. Acaba la primera parte con 1-2, vale, hemos remontado ese gol inicial de Leo Tistao, que como veis ahí ha sido en el minuto 7, pero era la primera jugada del partido. Y también, evidentemente, ha sido el único tiro del Español en la primera parte. Bueno, pues es que no hay más, es que el Español ha llegado una vez en la primera jugada y han marcado gol, no hay más. Después he tenido yo la posesión, he tenido yo las ocasiones y he marcado yo más goles. Hemos remontado el partido y ahora toca pues mantener el resultado. ¡Qué buena la jugada, tío! Era muy buena la jugada. Y el tiro de Rakitic que se va por un poquísimo, tío. ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima, tío! Suárez no estaba teniendo su partido, no estaba tirando bien. Pero lleva dos. Lleva dos, uno regalado, pero este sí que ha sido un golazo. Primero tocando de tacón para hacer la pared con Rakitic. Y después metiendo ese golazo que ha metido, ¿no? ¡Ojo! ¡Madre mía! El portero del Getafe. Del Getafe. Del Español, tío. Diego López. Madre mía, las paradas que está haciendo. ¡Madre mía! Liado de la defensa del Español. Que ahora salva el central. No sé cómo. Muy buen balón de Sergi Roberto de esa banda. Y remata Messi. Remata Messi y remata bien. Otra vez la saca el portero, tío. El portero está pesado. Es Roberto, por cierto, no es Diego López. Y está muy pesado. ¡Qué buena, tío! Buenísima la combinación. Malcolm que se queda solo. Y Malcolm que la tira al muñeco. Le ha tirado a la derecha. Le ha tirado a la derecha y Malcolm la ha tirado a la izquierda. ¿Qué haces? En serio, lo juro. Le ha apuntado a la derecha, tío. Le ha apuntado al palo derecho y lo ha tirado al portero. Bueno, lo habéis visto. Ojo, Sergi Roberto, tío. Sergi Roberto que la ha reventado ahí. Probado con el defensor, dominador del clásico, dice aquí. No sé qué quiere decir eso. Supongo que, bueno, considerará esto un clásico, ¿no? Es un derbi, pero bueno. Lo considera clásico. 1-3 hemos ganado, vale, al Español. Que ha marcado gol en la primera jugada del partido y en la única ocasión que ha tenido. Un tiro del Español, un gol. Me cuesta defender a la máquina, ¿vale? Me cuesta defender a la máquina, tío. Después el resto del partido no he tenido problemas, ¿no? Pero hay jugadas que me hacen por banda que no sé, tío. También hay que decir que en esa jugada Sao estaba descolocado. Le ha ganado clarísimamente la espalda el extremo de Español. No sé, tío, ya iré mejorando, ¿vale? Poco a poco. El 1-3 no lo veo un resultado muy abultado, ¿vale? Por lo que de momento no voy a subir la dificultad. Voy a jugar un poco más así, ¿vale? Voy a jugar no sé cuántos episodios. Igual un episodio más y ya en el siguiente empiezo a subir la dificultad. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Me la voy a tomar con calma. No quiero empezar a jugar con la dificultad más alta de la que puedo considerar que estoy. Y ya está, tío. No quiero empezar a perder partidos por subir la dificultad demasiado pronto. Es simplemente eso. Bueno, nos han ganado una prima por haber ganado el partido. Y además hemos sumado 5 victorias consecutivas. Así que hemos cumplido la misión que nos decían aquí. Que por cierto, las misiones veo que van desapareciendo. Me parece normal porque están poniéndote misiones todo el rato. Con las misiones que te pone, es normal que vayan desapareciendo. Tenemos partido contra el Brujas. Y Messi está de bajón. Pues nada, pues jugará Suárez. Jugará Suárez y Dembélé. El capitán, pues el capitán. Le acabo de dar. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando a restablecer. Vale, le estoy dando a restablecer. Ah, mira, no sabía que se podía hacer eso. Vale, pues sí, ya lo sé. Se puede restablecer y poner la formación normal, digamos. Vamos a poner a Malcolm, ¿vale? Vamos a poner a Malcolm en vez de a Dembélé.
¿Dónde está Dembélé, por cierto? Dembélé está aquí fuera, ¿por qué está Dembélé ahí fuera? No, no lo sé, da igual. Va a jugar... podría jugar Lenglet en lugar de Hummels. Venga, que juegue Lenglet, tío. Y le estaba dando al R3 sin querer, pero lo que quería hacer era darle al L3 para cambiar de capitán. Uf, con Coutinho de capitán, 95 de espíritu de equipo. Vale, con Coutinho de capitán vamos bastante bien. Rakitic no va a jugar, que lo haga Arthur, ya que está así bastante motivado. Y realmente, tío, ¿veis la formación esta, no? Que el que está adelantado clarísimamente es el que está en la izquierda, ¿verdad? Estáis viendo que el que se adelanta cuando tenemos el balón es el de la izquierda. Pues no, pues el que se adelanta es el de la derecha. No me preguntéis por qué, el de la derecha veis que apenas se mueve, de hecho lo retraso un poco. Pues no, pues es el de la derecha el que sube todo el rato. Entonces vamos a poner a... Vamos a poner a Vidal ahí. Vamos a poner a Vidal ahí para que sea el que se adelante. De todas formas, el partido es saltado, así que no... Tampoco es tan importante. Y a Semedo, pues hay que darle minutos, tío, a Semedo. Vamos a quitar a Vidal. Vamos a quitar a Vidal y vamos a jugar con Kimmich en el medio. ¿Vale? Vamos a jugar con Kimmich y con Arthur en el medio. Y con Semedo en el lateral, porque está ahora con lo del potencial y es conveniente darle minutos, darle partidos. Vale, vamos a jugar así, ¿vale? 90 de espíritu de equipo. No es el mejor espíritu de equipo posible. Pero ya no está mal tampoco. Y de momento veo que Coutinho junto con Messi son de los pocos que tienen ahí eso bien. Vale, pues jugamos contra el Brujas, fuera de casa, segunda jornada si no me equivoco de la Champions. 1-5, vale, 1-5, perfecto. Ganamos al Benfica 5-3 creo que fue. Y de nuevo 5 goles que marcamos, ahí está, claro que sí. 10 goles a favor en 2 partidos de Champions y 6 puntos de 6. Bien, vale, vamos bien en la fase de grupos. Aquí tenemos el informe de mes con el único partido que hemos jugado, que es ese del Español. Vale. Pues sigamos un poco más. Sigamos un poco más con el equipo del mes. El equipo del mes con Suárez y Messi. Creo que es igual que el mes anterior, ¿eh? Creo que es exactamente igual que el mes anterior. Semedo que sigue ahí con su potencial. Bien, ¿vale? Tenemos el calendario aquí de octubre. Comienza la Copa. Comienza la Copa, tendremos la tercera jornada de la Champions y habrá un parón. Novedades con Vinicius, eso me gusta. Aquí tenemos el balance del mes de septiembre y como veis todo el presupuesto se nos ha ido al presupuesto de fichajes. Claro, el problema, ya estáis viendo cuál es el problema. Que hay que pagar primas. Entonces, en la parte de presupuesto salarial no ganamos nada. Y perdemos, de hecho perdemos. El balance es negativo porque tenemos que pagar las primas. Y no he puesto ninguna prima de beneficio, digamos, en ese lado. Vamos a cambiarlo. Vale, vamos a cambiarlo, creo que es aquí en finanzas, sí. Vale. Vamos a poner en presupuesto salarial... Es que realmente no sé. Los ingresos de opciones de contrato y la popularidad, quizá. No, es que creo que lo que menos da es esto, ¿no? Artículos de promoción... Yo creo que más o menos con los artículos de promoción... Con los artículos de promoción y con las primas de los contratos, yo creo que más o menos podría ir bien. Y la recaudación de entradas, venga. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Creo que así podría ir bien. Eso es ir probando, la verdad. Supongo que alguien sabrá... Bueno, no sé si a día de hoy alguien sabrá cuál es la mejor combinación posible, pero bueno, vamos a ir probando. Vinicius. Intentemos renegociar. Esto ya hemos dicho que no se lo íbamos a tocar, 82% lo veo peligroso, 82% aquí también lo veo peligroso, 90, pero es subir la cláusula. Vamos a dejarlo como está y vamos a fichar a Vinicius Jr. Nos cuesta 19 millones y medio y 3.800.000 su sueldo, ¿vale? Nos cuesta casi 20 millones, fichar a Vinicius. Me parece que la vida real lo costaba 40, así que tampoco es tan malo. Vinicius, que será el nuevo jugador del equipo... El 1 de enero. El 1 de enero vendrá del Chievo. Ojo, 7 partidos, 4 goles, El 1 de enero vendrá del Chievo Vinicius Jr. para quedarse, Vendrá para quedarse. Y ahora estoy pensando, ¿tendríamos un extremo de más? No hay problema, ¿vale? Nos quedamos con Vinicius también como extremo. Sabéis que podemos tener 23 jugadores más Vinicius, ¿vale? Esa es mi regla. Esa es mi regla. Tener 23 jugadores más Vinicius. Y Lunin, ¿podemos negociar ya por ti? Sí, podemos negociar por él. Podemos negociar por Lunin. Pero la situación es la misma que antes. La situación con Lunin es la misma. Y claro, es que ¿a quién le voy a meter yo aquí? Para el cambio, es que no tiene sentido.
La situación es la misma con Lunin, ¿vale? La situación con Lunin es la misma. Él quiere venir, pero de momento está bastante complicado el tema. Vamos a negociar, vamos a probar. Dan un 32%, oye. Haciendo esto 4 veces, podríamos tener la suerte de que en algún momento pues, aceptase, ¿no? Vamos con el Levante, ¿vale? Siguiente partido de liga. Vamos a ver a Semedo, que Semedo es que tiene que jugar, tío. Semedo tiene que jugar. Rakitic no va a hacerlo. Tampoco va a hacerlo Busquets, ¿vale? Que lleva ya unos cuantos partidos seguidos y está algo cansado. Que fue a leña. Oye, lo de Denis Suárez, tío, sigo sin entenderlo. No sé por qué se está colando ahí. Después tenemos a un Titi bajo, Lenglet bajo y Hummels bajo. Vale, ¿quién puede jugar de central? Vidal, 83 de media de central, ni tan mal. Busquets, 78. Kimmich, 74. Vamos a poner a Vidal. Vamos a poner a Vidal, ¿vale? Que tiene buena media. Tiene muy buena media ahí de central. Vamos a poner en el centro del campo. ¿Messi cuánto tiene? Messi tiene unos 87. 96 de media punta, Messi. Pero qué locura es esta. ¿Pero qué me estás contando, tío? Messi tiene... Bueno, lo habéis visto, 96, tío. Una locura. Vale, pues en el medio podría jugar Arthur. Podría jugar Arthur en el medio. Y arriba, pues el tridente. El tridente. De hecho, podría llegar a entrar Dembélé aquí. Coutinho pasarlo al medio. Y bueno, pues... otra variante. Creo que antes Dembélé tenía 79 de extremo izquierdo. Vamos a seguir poniendo el extremo izquierdo, ¿vale? Para que se habitúe a esa posición. Vale, vamos a jugar con este 11, 98 de espíritu de equipo, jugaremos contra el Levante. Y seguramente va a ser el último partido de este episodio, vamos allá, sexta jornada de liga. Y sexta victoria, claro que sí, 2-0 ganamos al Levante. 18 puntos de 18 sumamos. En este inicio de temporada 6 puntos de 6 en la Champions, hemos ganado la Supercopa de España. No se puede pedir más, no se puede pedir mucho más. Aleñá que sube y Ozer también, suben los dos, Aleñá y Ozer. 76 y 73, Ozer sabéis que es el tercer portero que está cedido y que no va a jugar. Pero bueno, es bueno que suba. Lo que no hemos visto hoy es el tema del entrenamiento de habilidad. Supongo que si no hemos visto nada es porque no ha pasado el tiempo suficiente como para acabar, ¿no? Tenemos nuevas misiones con un partido contra Girona. Y vuelve de un parón internacional esto, ¿eh? Volvemos de un parón, lo que quiere decir que el equipo va a estar tocado. El equipo, muchos jugadores están tocados, ¿vale? Bueno, los jugadores que han ido con la selección están tocados. Pero bueno, ya haremos el equipo para el próximo episodio, ¿vale? Tenemos ahí a Vinicius firmando con el Barça. Y nada, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.